bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. Y como ven, este es un video muy diferente. Estoy haciendo un homenaje a la serie de Orange is the New Black, que bueno, terminé de ver la cuarta temporada y es que me encanta esta serie. Así que bueno, quiero recrear un poco el maquillaje que traía cinco personajes que en específico me gustaron. Y bueno, voy a comenzar con el de Nikki, que el personaje de Nikki a mí me encanta. Voy a utilizar un delineador para las cejas, que bueno, es una pomada para cejas. Como Nikki tiene el cabello un poco más claro, pues voy a aclarar un poco mis cejas. El personaje de Nikki, la verdad, como les digo, a mí es uno de los que más me gustan, porque siento que es una persona que no se mete con absolutamente nadie. Está en su mundo, obviamente en el mundo de las drogas, pero la verdad es que es muy amigable con todas y creo que se lleva bastante bien, aunque es un poco rebelde, pero tiene muy marcado su personaje. Ahora voy a utilizar un lápiz en gel, que bueno, este es el favorito de todas las reclusas. El delineador en negro es algo que es muy común en ellas. Y bueno, Nikki tiene un delineado sumamente particular porque ella lo maneja en la parte de abajo y maneja un delineado bastante grueso, así que bueno, lo aplico en la parte de abajo de las pestañas y lo esfumo un poco con el dedo antes de que seque. La intención es que se vea un poco ancho el delineado y que se vea así como un poco sucio. Y ahora voy a agarrar un delineador en tono blanco por la parte de adentro de la línea del agua. Ahora sí, algo también que caracteriza muchísimo a Nikki son las mega pestañas, que trae como 20 capas de rímel. Y para esto voy a cargar bastante el cepillo, el pupillón, y voy a dejar todo el producto que se pueda en las pestañas. De hecho, no las rizé para que se vean así como demasiado como burdas. Y esto es algo muy característico del personaje de Nikki. De hecho, hay veces que hasta me da miedo de tanta capa de rímel que trae Nikki. Pero bueno, es algo muy característico de su personaje. Voy con uno de los personajes más emblemáticos, que es Red, y para esto voy a utilizar una sombra en rojo para las cejas. Utilicé sombra porque el lápiz no tengo y siento que las fotos que me estoy inspirando, que son las imágenes que ven, trae muy marcado el tono rojo. Entonces, si pongo un lápiz, hubiera sido como un lápiz para labios y hubiera sido demasiado rojo. Así que bueno, la sombra me va a ayudar bastante. Y este personaje tiene las cejas muy naturales, no tiene nada de diferente. Entonces nada más seguí como mi patrón. Ahora sí, el delineador Red es algo súper, no sé, como muy extraño. Y son dos líneas, básicamente es una como a partir del párpado, donde está el párpado en horizontal. Y la línea inferior de las pestañas va en un poco diagonal y hacia la mitad del ojo. Y esta forma del delineado la han hecho como un poquito más marcada en esta temporada, porque siento que en las otras como que se le veía muy borrosón. Pero bueno, es un delineado que la verdad está muy, muy raro. Pero es típico del personaje y en todos los capítulos me fijé que sí salió con el mismo patrón del delineado. Ahora sí, no puede faltar el característico labial rojo de Red. Así que voy a tomar este y lo voy a aplicar. Red tiene los labios muy pequeñitos, así que bueno, pues yo voy a seguir la forma de mis labios. Y para el personaje voy a aplicar un poco de rímel nada más, porque siento que no le ponen gran atención en el rímel, en las pestañas. Pero bueno, así quedaría el personaje de Red. Ahora continúo con Alex, y bueno, Alex es muy característico las cejas que tiene, como, pues bueno, yo a mi parecer las veo como muy de chola, porque es como una gota muy marcada, tiene el inicio de la ceja bastante redondeado y marcado, y en esta temporada siento que le bajaron un poco el tono de la ceja, porque en las anteriores salía con la ceja literal en negro. Y eso es algo que se ve súper tosco. Pero bueno, esa es la forma del personaje. Es como la intención para darle esa rudeza. Así que bueno, yo aplico este lápiz, que es un color café oscuro.
siguiendo la forma de más o menos de mi ceja, pero un poquito menos gruesa y con una definición muy marcada. Ahora sí tomo el lápiz que es en gel, es delineador en gel, en forma de lápiz, y voy a delinear empezando muy delgadito de la parte del lagrimal y voy subiendo como un poquito más el delineado. Y el delineado de Alex no termina hasta el final, sino que se come como una, la parte de la esquina del ojo. Entonces va como antes de terminar el párpado y va subiendo la línea. Entonces es, yo siento que es la forma también por sus, de sus ojos, pero la hacen ver muy marcado el delineado que no termina hasta el final. Y simplemente uno lo que es la línea y hago un poquito más gruesa la base para que se vea como más ancho la puntita. Y aplico también un poco de rímel. Para sus labios estoy viendo que en varios capítulos aparecía con los labios rosados, así que aplico un poco de rosa, nada intenso. Ahora sí sigo con este personaje que es Maritza, que bueno, es un personaje que está muy muy natural, las cejas las tiene tal cual, como ni siquiera se las pintan, yo creo, la tiene bastante tupida. Y bueno, yo nada más la estoy rellenando aquí ligeramente con el delineador en café. Y lo característico de Maritza es que tiene un delineado bastante largo y para esto me voy a ayudar del delineador líquido, que este sí voy a terminar hasta el final del ojo y lo voy a ampliar la línea. Para esto les recomiendo que sea el líquido para que tengan como la mayor precisión y que no les quede como muy grueso. Entonces la parte inferior la voy a unir nada más a la mitad, así como que a los maquillistas de los personajes les gustó dejar todos los delineados a la mitad. Pero bueno, es algo que se nota, o sea, que se ve bien en el personaje porque estás de acuerdo que está en una prisión y ellas se supone que se maquillan solas, así que no tiene que haber ningún tipo de precisión. De hecho, estos personajes son como los que más se maquillan porque todos están a cara lavada. Entonces también voy a aplicar un poco de labial rosa, el mismo que utilicé para Alex, y un poco de rímel. Ahora sí, sigo con el personaje de Flaca y este es el mismo que trae Maritza, pero simplemente le voy a agregar los adornos que trae debajo del ojo, que es como una gotita. De un ojo trae como una tipo gotita. Lo voy a hacer con el mismo delineador en líquido. Y del otro lado trae como una C, pero volteada, invertida. Aquí una disculpa porque tapé con el espejo, pero es como una C invertida y la verdad es que está bastante fácil si lo haces con delineador líquido. Y bueno, Flaca no trae nada de color de labios, los trae completamente naturales. Y con eso concluyo el video, espero les haya gustado y me dejen su dedito arriba. También si eres nueva o nuevo pasando por aquí, suscríbete al canal para que recibas todos los videos nuevos que subo. Y bueno, si no has visto la serie, te la recomiendo muchísimo, te vas a reír y vas a pasar muy buen rato. Así que yo los veo en una siguiente edición.